desgraciada, miserable. Si intentas que los tuyos vivan, si crees que tu obra va a continuar después de tu muerte, ¡te equivocas! Hoy aplastaremos la cabeza de la serpiente y mañana sabremos el macoso cabecillo donde germina el antiguo que nos ha dado salud para destruirlos con toda facilidad. Poco me importa tu silencio. Los que han sabido apoderarse de ti sabrán caer sobre tus discípulos para que de tu nombre no quede en la memoria de la tierra. Sigue callando, pues. No contestas a las palabras que la autoridad te dirige. Pero sabes si contra semejante proceder no haces más que seguir acumulando materia inflamable a la misma que hemos abierto tus pies y a las de tus pibes infames miserables. ¡Miserable! ¡No me lo golpees tanto! ¡Que fue lo que me encargaron! ¡Es inútil! ¡El tumulto se acerca! ¡Esperemos! ¿Pero qué interés puedo esperar de ese medio?
para que vengas a interceder por él y por su causa. ¿Interés? ¿Acaso no basta para describir mis súplicas que ese hombre de Dios no se ve? ¿No basta para enternecer el corazón de una mujer amante, el tormento de un hombre que no lo merece? ¿El interés que inspira para hablar de favor de Jesús? Yo soy el seguro que te haga justicia, de que no pierda la honra cediendo a las exigencias de enfocar a su héroe. Pero Claudia, no dudo de su inocencia. Lo cierto es que lo llaman rey de los judíos. Y si esto es así, yo debo impedir que las cosas se empeoren mañana. Jesús ha rechazado siempre la aclamación del pueblo porque tiene su mirada fija no en la tierra, sino en el reino de Dios. Tú mismo lo has visto en sus ojos. Tu conciencia tranquila. Mi conciencia tranquila. Mi conciencia tranquila. Amor mío, entre los hombres solo entienden palabras. Una mujer que ama entiende el lenguaje del silencio. He visto en la descomposición de tu rostro la inmensidad de tu espíritu. No conozco a una mujer que se haya ocultado su sufrimiento. Pero Claudia, déjame continuar. Continúa. Mírame, si vengo a interceder por Jesús, es por ti. ¿Verdad que está sufriendo tu corazón? ¿Lo ves? Si te pido que seas justo con este hombre, es porque quiero la paz de tu corazón. No termino de comprenderte. ¿No me comprendes? ¿O finges no comprenderme? Recuerda que anoche, cuando me presenté en el tú soñabas. ¿Has olvidado los efectos que ese sueño te causaba? Dime, amigo mío, ¿soñabas felicidad? No. ¿Soñabas desgracia que necesitar? ¿Tú sabes? Quisiera que me hablaras con toda franqueza. Y te lo ruego encarecidamente. ¿Qué quieres que te diga? Más de lo que tu corazón te dice. Con el sobrecargo que experimentas, el gusano roedor de la conciencia de acusar. Pilato, no sé por qué Claudia y yo tenemos que firmar la sentencia, firme también el decreto de desgracia. Pero si yo de poner a ser azotado, es para más fácil darle. Si es criminal, ¿por qué no lo sentencia a muerte? No ha hallado ningún crimen alguno en él. No es criminal. ¿Por qué causa que condenas a sufrir el cruel y deshonroso castigo de los azotes? Ya lo he dicho. Para poder más facilitarlo. ¡Qué mayor facilidad a tu repito! ¿No eres tú el juez? ¿No eres el inocente? ¿No tienes poder para que se cumplan las sentencias que pronuncien tus labios? Sin embargo, ellos acusan a Jesús de Nazaret de crímenes que, de ser cierto, serían imperdonables. Pero esos crímenes desentendidos son los no verdaderos, son los pasos y imputaciones. ¡Cada uno de son! Pues entonces, Pilato, no debes castigar al calumniado, sino al calumniador. Por otra parte, la sentencia está dictada. Acabo de decir a la multitud a condenar de la plaza que mandaré castigar a Jesús. Ya les puedo poner libertad. A ver, búsquense. ¿Qué manda? A Jesús de Nazaret, acusado por los príncipes y pontífices de su raza, de hombre transgresor de la ley mosaica, desnudadle, amarradle, azotadle. ¡Aquí está su rey de los judíos! Es todo. Vamos a llevarse.
nosotros existe la tradición en estos días. Ganar la libertad en estos días a un criminal. ¿Queréis que suelte a Jesús? ¡Una más! ¿Queréis que suelte a Jesús? ¡Una más! Pero él a nada respondió. Sus apuestas, aquel pesado madero lastimado. ¡Vamos, rey de los míos! Por su frente. María seguía muy de cerca los pasos de su hijo, sintiendo en sí misma el peso de aquella cruz. En su llanto inconsolable y en su dolor, la acompañaban muchas mujeres piadosas. Jesús lleva la cruz sobre sus hombros y mi cruz, en cambio, me parece tan pesada. Reniego ante la incomprensión, el sufrimiento, la adversidad. Señor, que aprenda a llevar mi cruz con alegría, sabiendo que tú nunca me abandonas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Yo fui quien del dolor madero inclemente miserable puso pendiente con mi piedad. Perdono de estación. Jesús cae por primera vez, con el rostro cubierto de salivazos y cubierto de tierra, cae por primera vez. De sangre, pero en actitud de oración por aquellos que lo insultaban salvajemente. ¡Levántate! Aquel golpe de la primera caída hizo que de los labios de su madre saliera un sollozo lastimero. Corrió hasta su hijo para ayudarlo a levantarse y que continuara su camino. Señor, si alguna vez caigo en el pecado, haz que tenga un verdadero arrepentimiento y un sincero deseo de no ofenderte. Pienso en el dolor de María al ver que su hijo era tratado como un malhechor. Ella misma sentía los latigazos que caían sobre las espaldas del buen Jesús. Aquella corona de espinas que veía en la cabeza de su hijo se le clavaba profundamente en su corazón maternal. Señora, quiero encontrarte en mi camino para que me des consuelo en los momentos de dolor, angustia y desesperación. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu válido. Ya no es el rey, ya no puede. Sudoroso, lleno de tierra y sangre. Buscaron a un hombre para que le ayudara con la cruz. Encontraron a Simón Cirineo.
y lo obligaron a ayudar a Jesús con el pesado madero. El Señor necesita de mí para que su mensaje llegue a todas las naciones. He aquí sus palabras. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Señor, haz que sea un verdadero apóstol en tu iglesia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Sexta estación, la Verónica limpia el rostro de Jesús. Muchos se horrorizaban al verlo. Tan desfigurado estaba su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Jesús está sangrando. Una mujer de entre el pueblo se acerca y limpia su rostro. Es una mujer valiente que afronta la situación, cueste lo que cueste. Hoy el hombre no quiere sencillamente comprometerse con los valores más comunes de la vida humana. Y así permitimos que el mal prospere y que la injusticia triunfe. El pecado se cierne sobre el mundo y no tenemos el valor de afrontar cristianamente la situación. Señor, ayúdame a ser como la Verónica, cristianos valerosos para solidarizarnos con los que lloran y sufren. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Tu pueblo, Señor, perdona a tu pueblo, por los azotes inhumanos, perdónale, Señor. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Hacia el Calvario. El Divino Maestro vuelve a caer por tierra bajo el tremendo peso de la cruz. Imagino los improperios de los soldados, las blasfemias y latigazos sobre el cuerpo de Cristo, obligándolo a levantarse de nuevo. ¡Levántate! Él mismo me dice: miren que yo los envío a ustedes como ovejas. Muchedumbre salvaje, iban hombres, mujeres y niños que se condolían ante aquel espectáculo de terror. Por eso, al darse cuenta Jesús del llanto de las mujeres que lo seguían de cerca, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Señor, que lloren.
Si que yo, sí, que llore por mi soberbia, por mi egoísmo, envidia y crueldad en mi vida cristiana. Que llore por las injusticias, la rebeldía y la violencia de este mundo dentro del cual vivo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Rendido y no pudiendo más con el peso de la cruz, Jesús volvió a caer. Levantó su rostro abofeteado y de sus labios brotó un hilo de sangre que hizo más conmovedora aquella escena. Sus ojos se encontraron con María, su madre, que lloraba inconsolable. Vio también a la muchedumbre enfurecida que se burlaba de verlo caído. De pronto cayó un latigazo sobre sus espaldas, que lo hizo levantarse de nuevo. Vacilante, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.